Y vamos a continuar con esta noticia. Dice, algo prepara el Papa Francisco. A ver si nos lo ponen en pantalla. Ahí lo tenemos. Dice, la oficina de prensa de la sala de la Santa Sede, en un correo electrónico del 5 de julio, describió la reunión como una audiencia privada con el presidente Clinton y su delegación. Proporcionó fotos, pero ninguna otra información. Dice, tras el encuentro, el Papa Francisco saludó a la delegación que acompañaba a Clinton. El grupo incluía al yerno del presidente y al antiguo compañero de cuarto de Clinton en Oxford, quien se desempeñó como su secretario de Estado en la administración Clinton. El actual embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede no estuvo ni siquiera presente, dijo la oficina de Clinton. La CNA buscó comentarios de la Open Society Foundation, pero no recibió una respuesta por publicación. La Fundación de Soros y sus grupos aliados han financiado esfuerzos para legalizar el aborto en Irlanda, Polonia, México y otros países tradicionalmente católicos. La Red Soros también ha financiado esfuerzos para cambiar la prioridad política de los católicos de los Estados Unidos y aprobar una legislación fuertemente a favor del aborto como una medida electoral de Michigan para aclarar el aborto como un derecho constitucional. Alex Soros, de 37 años, le dijo al Wall Street Journal el pasado mes que es más político que su padre y que plantea enfocar más en política interna de Estados Unidos. El derecho al voto y al aborto están entre sus causas. El Papa ha recibido a Clinton y a Soros Jr. en el hotel de Santa Marta en el Vaticano, donde se hospeda, a pesar de que el Vaticano publicó que Jorge María Bergoglio estaría de vacaciones todo el mes de julio y no tendría audiencias privadas ni otras funciones. Este hace una excepción para sus amigos. Atención, sus amigos, los Clinton y los Soros. Señor David, ¿qué opina usted que el Papa Montonero se reúna en secreto con Soros y Clinton? Y además, sobre todo, un señor que promueve todo lo contrario que defiende la Iglesia Católica, que es el señor Soros y su padre. Hay una cosa aquí interesante, que es, claro, una audiencia privada a ese nivel ya no es tan privada. Quiero decir que si te acaban de ungir como el heredero del Imperio Soros y eres Alexander Soros y tienes una misión ideológica, empresarial, geopolítica al más alto nivel, siendo el Papa Francisco, tienes que tener en cuenta de que no puedes contestar a la prensa, a todos los periodistas, porque es que se han dirigido todos al gabinete de prensa del Vaticano preguntando su santidad de qué han estado hablando. Por supuesto, Bill Clinton, un expresidente del gobierno de los Estados Unidos, reunido también con el Papa Francisco, tienes que dar mucho más que un titular de que hemos hablado de la paz, porque de la paz pues podemos hablar nosotros, un grupo de amigos y tal, pero estamos hablando del Vaticano. Por lo tanto, me parece a mí que el criterio de transparencia prima. Y aunque haya sido una visita privada, ante esos dos pesos pesados de la escena geopolítica internacional, creo que lo mínimo es que se nos cuenten o se nos cuente de qué se ha hablado. Porque claro, es un momento, insisto, muy especial para la familia Soros, precisamente, y además, qué coincidencia, nada más ser nombrado presidente del Imperio Soros el hijo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la primera visita que haces es al Papa Francisco, ¿para qué? Luego, además, la Open Society Foundation de Soros. Y la segunda, al señor Sánchez. Y la segunda. La Open Society de Soros está, bueno, haciendo muchísimas acciones. Está influyendo muchísimo en Washington. Hombre, está buscando, ¿no?, un voto también favorable a ciertos presupuestos ideológicos de Soros. Y ya sabemos, por las élites del poder, cuando estábamos en la universidad, querido Luis, que decía Charles Wright Mills, que todos se organizan por grandes élites del poder, que es una minoría, que controlan los destinos del mundo para nuestra desgracia. Entonces, a favor de sus intereses y no precisamente a favor de los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, es muy importante que un personaje como Soros se le haga un monitoreo y se nos diga de qué ha hablado con su santidad, en mi opinión.
Muy rápido con este tema, que nos tenemos que ir a publicidad. Bueno, yo pienso que ser papa en el siglo XXI es muy difícil, muy complicado, tremendamente complicado. Una época en donde hay tantísima información, donde hay tantísimos medios, pero donde están las redes sociales. Luis, un gabinete, no, perdona, estuvo que gana también, un Potosí. Perdona, estuvo también reunido con el señor Díaz-Canel, presidente de Cuba, pocas semanas antes o pocos días antes, y tampoco se transmitió, o sea, tampoco se divulgó, digamos, un poco los contenidos. Yo creo que el Papa, por respeto hacia... El Papa siempre está, este Papa en concreto, está en tela de juicio permanentemente por los sectores más conservadores. En España tenemos los cardenales que él ha nombrado, están permanentemente en la diana de los sectores más conservadores de este país, pero y ciertamente tiene un papel muy, muy, muy complicado. Pero solamente una cosa, en sí... La política vaticana es eso, es decir, que no transmite, no traslada en gran medida esas informaciones a la ciudadanía. No es transparente, nunca lo ha sido. Perdona, ni lo salvo, será, salvo ni cuando lo será. Llega el Papa y libremente, libertinamente, ¿tú sabes lo que habló, expresa sí. lo que quiere no, hasta pero, por el pasillo de pero, los perdona, aviones? Pero tú sabes lo que habló el señor, su santidad habló con Yolanda Díaz cuando le fue a visitar. ¿Tú sabes lo que habló? No, no lo sabemos, porque la política del Vaticano es eso, es decir, ellos, es una política terrena, o sea, terrestre, terrena, pero en un ámbito espiritual. Él lo que hace, lo que dice y lo que mantiene son las tesis de la Iglesia Católica actualmente. Está a favor de la vida, como lo sigue haciendo permanentemente este Papa, aunque se encuentre con el señor Soros y probablemente con personas que no tengan nada que ver con sus criterios intelectuales. Muy rápido. Bueno. Sí, no sabemos lo que habló con Yolanda Díaz, pero sí sabemos lo que le dijo Almeida, y es que Manuela sí. Carmena había sido sí. una gran alcaldesa. Allá se está muy bien. Allá se está es bien. Verdad, es verdad. O sea que no sabemos todas las conversaciones, pero sí yo algo. Puedo decir ¿algún que Manuela Carmena, algún titular. Bueno, puede que no haya sido la mejor alcaldesa, pero ha sido una persona muy entrañable y yo tengo muy buen recuerdo de ella. Sí. Y una gran alcaldesa también. Pero yo sí que creo, y muy breve, es que no todo es una conspiración. No todos van a estar conspirando. Yo creo que el Papa puede tener sus reuniones y que... Como decía el compañero, al final no todo se televisa, son reuniones privadas que tienes un titular, tienes una información, tienes el encuentro y ya.